Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petrash, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer y hoy tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a una jueza del condado de Miami-Dade, la jueza Victoria del Pino, quien además es una joven profesional destacada en esta comunidad en el área del derecho. Y bueno, gracias por estar con nosotros, Victoria. El gusto es mío, gracias Vilma. Victoria, una de las razones fundamentales, porque evidentemente hay otras que quisiera conversar contigo, por la cual yo te invité a este programa, es porque hubo un nombramiento histórico muy importante para las instituciones de este país, para la democracia norteamericana y, por supuesto, para el Estado de Derecho de los Estados Unidos de América. Obviamente me estoy refiriendo al nombramiento de la jueza Sonia Sotomayor como magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Yo quisiera que evaluáramos la importancia histórica de este evento desde tu punto de vista como jueza, evidentemente, pero también para la hispanidad y para la mujer hispana en los Estados Unidos. Yo creo, número uno, si no te di las gracias, gracias por tenerme aquí. Yo creo que es algo muy importante. No solamente, no como juez, porque como juez la ley, aplicamos la ley, si somos mujer, hombre, americanos, hispanos, como sea, eso es nuestro trabajo, nuestro Claro. deber como juez. Pero para la hispanidad y para la mujer, yo creo que la combinación de esas dos cosas ha sido un momento histórico para nosotros. Yo creo que es una cosa importante. Una de las cosas, cuando una persona decide postularse para ser juez o quiere ser juez, es que sabe que quiere que la persona que esté lo esté juzgando, con que sea en la corte simplemente del condado o en la Corte Suprema, que el juez o los jueces reflejen nuestra comunidad, que es lo más importante de todo. Yo te quería preguntar eso porque a mí me llamó mucho la atención el interrogatorio, algunas veces sumamente duro. Ella la verdad se portó muy firme, muy consistente en sus respuestas, pero cuando de alguna manera se le cuestionó, porque ella en algún momento hizo mención al hecho de que su origen como latina y mujer podía tener un impacto en su forma, digamos, de evaluar decisiones y de sentenciar desde el punto de vista como juez. ¿Tú qué piensas de eso? Porque acabas de decir, bueno, los jueces tienen que tener un equilibrio y distanciarse, tenemos que impartir justicia, pero el origen nacional o el origen cultural más la situación, el género de la persona, ¿puede o no influenciar a una persona que esté ejerciendo, digamos, el papel de juez? Obviamente, como una persona se crió, de que sus padres, su familia, ella era muchacha humilde, se crió en public housing, no sé cómo se diría eso en español. Sí, bueno, sí, digamos en los sectores más pobres, digamos, correcto. Desde el punto de vista de la... Y que ella fue a dos escuelas que fueron las escuelas, dos escuelas mejores de los Estados Unidos, es una persona que ha sobrevivido muchas cosas. Bueno, su familia, su sus padres familia, su eran papá muy murió humildes, joven, ¿no? sí. Su mamá, que era enfermera, la crió. Una muchacha que obviamente ella no creyó en nada lo que le dijeron y fue hacia adelante a hacer lo que ella quería hacer. Sí. Y eso es una cosa que yo creo que como jueces, obviamente la corte donde estoy yo y la Corte Suprema son dos diferentes cosas. Pero como jueces siempre nos tratamos de poner en los zapatos o en la posición que está la otra persona. Claro. Y eso es donde los sentimientos o nuestra crianza viene. Pero al fin y al cabo, la ley es la ley. Claro. Y tenemos que seguir la ley. Pero cuando tú sabes, porque tú sabes, Vicky, que este país ha sido la lucha por los derechos civiles ha sido la lucha contra la injusticia, contra la discriminación de las minorías. Y evidentemente las cortes en muchos momentos fueron utilizados para que aquellos que se sentían desprotegidos desde el punto de vista político pudieran, digamos, hacer prevalecer sus derechos de acuerdo a la Carta de Derechos Civiles de este país, pues a las 10 primeras enmiendas de la Constitución. Tú tienes una serie de derechos que se le negaban a las minorías, empezando por los afroamericanos, pero evidentemente eso pasaba por todas las minorías, por las mujeres, porque ha habido como historia de discriminación. Y muchas veces porque los jueces que estaban en ese tiempo no entendían, no entendían lo que era el sufrimiento, lo que pasaban las personas. Y ahora cuando mujer, afroamericanos, ahora tenemos una hispana, los jueces entienden más ese sufrimiento, lo que pasan las personas. Y como juez yo creo que algunas veces si podemos reconocer eso, decimos, ¿sabes qué? Déjame mirar esto bien, Sí. déjame reexaminar la situación, déjame asegurarme que la ley
está aplicada correctamente. Y eso es donde yo creo que puede ayudar tener una Claro, por persona. eso te lo mencionaba, porque yo creo que los jueces históricamente en este país han ayudado a enderezar las situaciones de injusticia, han ayudado a que la sociedad sea más justa desde el punto de vista del tratamiento de las que se consideran minorías, ya sean por razones de género, por razones políticas, por razones culturales. Y evidentemente yo creo que ha habido un gran papel, sin duda la sensibilidad de los jueces tiene que de alguna manera involucrarse en la forma en que se endereza Es ser un humano. entuerto desde el punto Los de vista jueces no dejan su político-social. humanidad cuando se suben y se ponen Claro, el saco. claro. Es una cosa que como una persona humana, lo van a pensar. Claro. Y lo bueno de tener personas que son minoría, igual que Sonia Sotomayor, es una persona que tiene una mente que puede verlo de todos diferentes lados, de todos diferentes aspectos. Claro, una pregunta. La historia de ella también es la historia de una persona que luchó contra la discriminación porque la sufrió en carne propia. Incluso cuando ella estuvo estudiando, mucha gente le decía, tú no vas a llegar. O sea, hasta estudió en escuelas que eran Ivy Leagues de alguna manera, pero como le decían, no, es que es casi que ella estaba contra todas las Y dime, apuestas, ella todavía llega. las Sí. críticas es que, bueno, es una jueza buena, pero no es la más inteligente de todas, sabe, las críticas que yo leí en los periódicos, y es increíble, pero ella luchó, no miró para nada más que miró hacia adelante y mira. Déjame hacerte esta pregunta porque como juez tú eres una mujer exitosa en el mundo del derecho. ¿Cómo enfrenta la mujer juez la discriminación desde el punto de vista profesional para que se le respete desde el punto de vista de su ejercicio? Yo sé que tú me decías que acá en Miami tenemos una situación excepcional porque hay muchas mujeres jueces, pero no es la regla en los Estados Unidos. Olvídate de los Estados Unidos, Ajá. en la Florida, en Broward Ajá, County. En ajá. Broward County tuvimos dos jueces hispanos, Ajá. una mujer que era colombiana y creo que tenemos otros dos. Esas personas fueron puestas ahí por el juez, perdón, por el gobernador Jeb Bush. Esas personas tienen que ser elegidas 2 años después que se han puesto ahí por el gobernador. Los sacaron. ¿Por qué? Porque el pensamiento del público, o por lo menos de los hispanos, o Miami, que lo vemos de aquí hacia Broward, es que todavía es una situación donde las personas en ciertas ciudades y en ciertas comunidades que no están preparados para tener jueces hispanos, lo que quieren ver son las personas americanas, blancas, mujer o hombre, no hay problema en ese aspecto, pero los hispanos no son aceptados. Esa es. Pero tú no crees que ahorita, en este momento, tenemos un presidente que de alguna manera está tratando de ejercer un liderazgo transformador también desde ese punto de vista. Absolutamente. Y te lo digo porque a pesar de que hay varios republicanos no querían la nominación, finalmente tuvieron que pasarlo, digamos algunos de ellos que creo que veían una situación justa, porque refleja el multiculturalismo de los Estados Unidos y también el reconocimiento a una mujer valiosa que además de eso es hispana, pero no por mujer y por hispana, sino porque es una valiosa profesional y podía estar ahí, tenía todas las credenciales. ¿Tú no crees que eso es un gran avance? Increíble, y yo creo que separada la política, yo creo que había personas del Partido Republicano que cruzaron Sí. y dijeron que pensaban que eso era, que por sus calificaciones separada de la política, que era debía haber sido juez, y es la razón por qué la nominaron al final. Pero es increíble porque no para solamente en que ahora ya va a ser juez de la Corte Suprema. Yo creo que esto ha sido un efecto para las mujeres hispanas, las mu muchachas jóvenes en comunidades de bajos recursos, que piensan que van a mirar hacia la juez Sotomayor y van a decir, mira. Es un modelo a seguir, Y eso es lo que yo me pongo a exactamente. pensar, separado de qué tipo de jueces o si es política. Yo creo que el efecto más grande que yo puedo ver por ahora es como todo el mundo ahora se siente, yo soy hispana, yo sé que no tengo dinero, pero mira, si ella lo hizo, yo lo puedo hacer.